El 21 de junio de 2016, ese martes, mientras en las calles de Morelia, un pequeño grupo de trabajadores de la educación, arropados por otra serie ahí de organizaciones sociales, realizaban una marcha, con esto, pues, demostrando que hay poco interés por lo que realmente debería de ser su función, eso por un lado. Por otro lado, fíjese usted que la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que encabeza, coordina en este momento en Michoacán el maestro Joel Hernández Peña como delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, entregaron reconocimientos a maestras y maestros que son un orgullo y un ejemplo por 30, 40 y 50 años de servicio. Toda una vida dedicada a la educación. Maestro Joel Hernández, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, Juan José. Buenas tardes. Saludos al auditorio. Bien, bien, gracias. Maestro, pues toda una vida de estos maestras y maestros, todo un ejemplo para los educadores por el trabajo que han hecho. Sí, así es. Tuvimos una compañera de 55 años de servicio y es un orgullo y una satisfacción de nuestra organización sindical el haberle reconocido todo ese esfuerzo. Compañeras, compañeros de 30 y de 40 años de servicio que ya habían recibido su estímulo de parte de el patrón, en este caso el gobierno federal y el gobierno estatal, según el caso, y que, bueno, el sindicato también desea patentizar esa gratitud y ese agradecimiento para nuestras compañeras y nuestros compañeros. Maestro, esto sin duda alguna contrasta con lo que está pasando en algunos estados, con algunos otros profesores, lamentablemente, que ocurre en Michoacán. Sí, así es. Esta organización sindical siempre le ha apostado al trabajo, a mejorar y cuidar la educación pública de calidad con equidad. Y bueno, pues en Michoacán y en algunos estados, como ya es del conocimiento, tenemos problemas, pero yo espero que el día de hoy ya tengamos respuestas concretas de parte de la autoridad. ¿Qué serían esas respuestas que esperan? En el tema de, bueno, hay tres grandes temas ahorita que están en boga en la comunidad educativa. El tema de los descuentos indebidos a nuestros compañeros, que lo estamos documentando y estamos demostrándole a la autoridad que nuestros compañeros no faltaron a dar clases. Segundo, producto de esto, a algunos compañeros les ha llegado notificación de que los van a suspender, lo cual también en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, es un absurdo. Nuestros compañeros nos han traído la documentación y la estamos haciendo llegar a la Secretaría de Educación para que demostrar que nuestros compañeros han estado cumpliendo a cabalidad con su actividad. Y el tercer punto es el de la quincena 11, que estamos exigiendo que ya se liberen los cheques el día de hoy. Oiga, pues una situación que verdaderamente llama la atención, el saber que se le aplicaron descuentos a maestros que estaban trabajando, que estaban realizando su labor, y que en la calle vemos que las protestas no cesan y que detienen gente, luego la liberan y que además ya hasta les abren la puerta para invitarlos a su casa a comer. Como que van las cosas medio al revés, ¿no, maestro? Así lo percibimos y yo espero que en esta quincena y en las subsecuentes ya esto se pueda remediar de fondo. Hemos estado dialogando con el gobierno del estado y yo espero que esto ya se pueda solucionar y bueno, finalmente somos respetuosos de quien decida marchar, de quien decida protestar. No lo compartimos porque creemos que quien debe cumplir primero es el gobierno haciéndole llegar su sueldo a nuestros compañeros. ¿Ya recibieron alguna respuesta por parte de la administración estatal? Sí, ya se recibió respuesta
Hubo compañeros que ya les empezaron a depositar desde el lunes, a otros el martes y a otros hoy, pero la exigencia ahora es para que se liberen los cheques que están todavía por allí y que no se le ha pagado a nuestros compañeros. ¿Tiene un número aproximado de cuántos maestros son? No, es que los cheques, como hay compañeros que les llegan dos, tres por las claves en secundarias, no tengo yo el dato de cuántos cheques serían, pero sí hay algunos compañeros, los de homologados, pues ellos de manera tradicional cobraron con depósito desde hace más de 8 días. Los compañeros que ya tienen su trámite de tarjeta para cobrar también ya recibieron. Por eso, todas esas particularidades es que no tengo el dato preciso. Perfecto. Maestro Joel Hernández, delegado del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la sección 18 en Michoacán. Le agradezco mucho estos minutos que compartió con nosotros. Ok, Juan José, muchas gracias, buenas tardes, saludos al auditorio. Le agradezco mucho, buenas tardes.